Bueno, muy buenos días. Buenos días. Buenos días. Bienvenidos a esta edición más del programa de Cambio en el Debate, un espacio que nos brinda la oportunidad de poder analizar, de poder discutir y emitir nuestra opinión sobre temas importantes, sobre temas de coyuntura para Michoacán, para la sociedad y en general. Es un espacio muy importante que nos brinda el periódico Cambio de Michoacán y pues bueno, aquí estamos aprovechándole. Muchas gracias. En esta ocasión vamos a hablar sobre el agua. En la edición pasada yo tuve la oportunidad de hablar sobre el tema de seguridad alimentaria. Y está ligadísimo el tema del agua. Ahora sí que sin agua no tenemos nada. No hay nada. Simplemente hasta para vivir. Entonces es el tema que hoy vamos a discutir sobre el manejo, la conservación, los puntos de vista. Yo quiero darle la bienvenida a Eduardo Lombardi, una persona conocedora del tema. Él viene del grupo Balsas, ellos están trabajando mucho el tema de trabajo comunitario, de trabajo con la gente del campo, con la gente de abajo, sobre todo con este tema del agua. También le damos la bienvenida al antropólogo Francisco López. Él nos acompaña de la Comisión Estatal y Gestión de Cuencas del Gobierno del Estado, también desde su punto de vista, ¿no? Del punto de vista institucional, el punto de vista también como antropólogo, con toda la cuestión del tema del agua. Y bueno, yo soy Marx Aguirre, para los que nos están viendo, es un tema muy importante, no nos dejen de seguir. Vamos a tratar temas muy importantes también para que después por ahí anoten sus comentarios. Entonces, vamos a comenzar, Eduardo. Yo quiero preguntarte, ¿qué es seguridad hídrica? ¿Qué están haciendo ustedes en tu trabajo ahí en el grupo Balsas? ¿Qué están haciendo con la comunidad con respecto del agua? Yo sé que están trabajando en comunidades que históricamente falta el agua, Churumuco, La Huacana, etcétera. ¿Qué están haciendo, Eduardo? Platícanos. Bueno, gracias, Marx, por invitar al programa. El Grupo Balsas para Estudio y Manejo de Ecosistemas, este es nuestro nombre medio rimbombante, trabaja en La Huacana, Churumuco y Turicato. Trabajamos en tres localidades del municipio de Turicato también. El tema de seguridad hídrica es el tema que nos tiene preocupado. Trabajamos en la región desde el año 2003 y el tema del agua es un tema central en este ecosistema, que es casi el 25% de México, que es selva baja caducifolia, con 7 meses de sequías completas. La temporada de lluvias, como dicen las aguas, son 5, 6 meses como máximo. Y como señalabas, comienza a formar parte de la agenda de Naciones Unidas primero y luego comienza a formar parte de la agenda nacional el tema de seguridad hídrica, tomado conceptualmente como un tema que no solamente atiende que la gente tenga agua en la casa, sino que además tenga agua de calidad y que hace referencia también a estos cambios a nivel global, como cambio climático global, en el cual no solamente la falta de agua es un problema, sino el exceso de agua es otro problema. Entonces, el tema de seguridad hídrica no solamente atiende el problema de la falta de agua, sino el tema del agua como una catástrofe natural. Y, además, se incorpora el tema de seguridad alimentaria. FAO toma el tema de seguridad alimentaria hace como unos 10 o 12 años y forma parte de la agenda de Naciones Unidas. Y nosotros decimos que sin seguridad hídrica no hay posibilidades, ninguna posibilidad de seguridad alimentaria. Así es, no hay, sin agua no hay vida. No hay vida y no hay capacidad para. Ahora se sabe que se ha triplicado la cantidad de agua que se consume para la agricultura. Se dice que es un número medio
digamos, se señala el tema de el uso ineficiente del agua por falta de tecnología vinculada al riego. Acá debería estar con ASA. Y que a 50 años ya está, va a estar en riesgo la agricultura por la escasez y por el mal manejo del agua. O sea, entonces, ¿qué va a pasar, no? Se jala un agua de, por ejemplo, el famoso caso de los de la zona acá, de toda la franja aguacatera, que está jalando agua y que está descobijando a las demás zonas productoras. Bueno, ese es un tema. Pero ¿qué están haciendo ustedes, por ejemplo? ¿Hay ya alternativas, hay opciones que se están manejando con las comunidades para trabajar el tema de la conservación y manejo, la cosecha de aguas, todo eso? ¿Cómo está funcionando eso, Eduardo, en su punto de vista? Ahorita te... El proyecto que estamos desarrollando en Tierra Caliente tiene financiamiento privado. Es la Fundación Gonzalo Ribarronte la que aporta los dineros para los trabajos. Los trabajos están vinculados para el manejo y conservación del agua y el uso eficiente. Estos tres temas vinculados, que no solamente es cosecha de agua de lluvia, o escal, como lo llaman técnicamente, sino también luego el uso eficiente del agua. Por ejemplo, uno de los temas vinculados al uso eficiente del agua es, y contrapuesto a políticas públicas, SAGARPA y a través del programa de FAO de PESA, Programa Especial de Seguridad Alimentaria, propone a las comunidades el establecimiento de baños secos, baños húmedos, baños con agua, en una región donde 7 meses no llueve. Nosotros, contra el programa estratégico o especial de seguridad alimentaria que propone SAGARPA y los PESA más específicamente, nos oponemos y proponemos a las comunidades el baño seco. Es un baño que no usa agua y es eficiente, digamos, para el manejo de las excretas humanas. Por ejemplo, eso, digamos, entre otras de las actividades que hacemos. Francisco, ¿tú cómo ves, por ejemplo, ahora que, bueno, que como todos hemos lo padecimos, que se atrasaron ahora el periodo de lluvias, que ahora sí con el famoso cambio climático, las estaciones ya cada vez son, ya las estaciones no son como las conocíamos hace 10 años, ¿no? Cada vez van cambiando los ciclos, se atrasan, se adelantan. Entonces esto tiene repercusiones en los mismos procesos para el abastecimiento de presas, para los ciclos de cultivo y de cosecha, para todo. Uh-huh. ¿Qué pasa ahí con eso? ¿Qué se está haciendo? ¿Qué se ha venido trabajando con respecto de todo esto? Bueno, primero que nada, muchas gracias por la invitación. Gracias. Es un foro muy importante, creo, para socializar información que muchas veces las dependencias la guardan para sí y no se difunde, entonces en la población se desconoce qué en realidad se está haciendo. A mí me gustaría poner en contexto este tema de la seguridad hídrica. En el 2004, la dependencia rectora del gobierno del Estado en el tema del agua era una dependencia que se llamaba Comapas, la comisión para el agua potable, alcantarillado y saneamiento. Es decir, no se tenía esa visión del agua como un elemento central en el ciclo hidrológico, se veía solamente como un insumo más de todos los restantes, como dotación de agua potable, había que sanear el agua, pero no se veía como el elemento central. Estoy hablando de la parte legal. Uh-huh. En el 2004 se crea lo que es la Ley Estatal del Agua y Gestión de Cuencas. Eso es, a nivel estatal y en la parte legal, un cambio de visión. ¿Por qué? Porque se mete el tema del agua como parte central del ciclo hidrológico y a partir de ahí se marca que la política hídrica debe ser manejada a través de cuenca hidrológica, ¿no? Uh-huh. Esa es una innovación en el estado de Michoacán. De hecho, el estado de Michoacán es uno de los pocos estados en el país que cuenta con una ley de ese tipo. Uh-huh. Aparte de todos los usos, el uso agrícola, el uso urbano, el uso forestal, se añade un uso más que es el uso ambiental. ¿Qué es el uso ambiental? El uso ambiental
es aquel que se debe de garantizar, el volumen que se debe de garantizar para que los embalses o cuerpos de agua puedan cumplir con sus funciones. Uh-huh. Funciones naturales, es decir, reguladores de clima, belleza escénica, todo lo que funciona. Eso no existía antes. Eso a mí se me hace que es bastante trascendente. Es un avance para el Es un avance, por lo menos desde la parte legal. Así es. ¿No? Desde la parte legal, ya teniendo esa base, se empiezan a implementar políticas públicas tendientes a lograr la seguridad hídrica, lo que estamos hablando aquí en este sentido. Esto de las sequías hay que tener en cuenta que son cuestiones cíclicas. Cíclicas, no debemos preocuparnos entonces. Sí, debemos preocuparnos en su medida. Antes, al inicio, estábamos platicando de las famosas guerras de agua. Uh-huh. No creo que lleguemos a las famosas guerras de agua. Lo que sí tenemos son conflictos, y los tenemos todos los días. Todos los días hay conflictos por el agua. Alguna colonia que va a pedir agua potable. Uh-huh. Algunos usuarios que quieren agua para riego. Un caso ejemplar, y lo tenemos, es en la cuenca Lerma Chapala, ¿no? Recuerdan que hace 10 años también la temporada de seca se extendió muchísimo tiempo. En la cuenca Lerma Chapala están involucrados 5 estados: el Estado de México, Querétaro, Guanajuato, Jalisco y Michoacán. Uh-huh. ¿No? En aquel entonces, dada la capacidad de las presas, era muy baja, sobre todo en el estado de Guanajuato. Entonces, los agricultores del estado de Guanajuato no permitían el paso del agua, aguas abajo, lo que es el lago de Chapala. Existía un fuerte conflicto entre Jalisco y Guanajuato por ese lado. Por un lado, los agricultores de Guanajuato, por el otro lado, los ambientalistas y la zona urbana de Guadalajara, de lo que el lago de Chapala también es agua para uso público, agua potable, ¿no? Se lograron muchos acuerdos. Entonces, eso se ve beneficiado por una temporada de lluvias muy benévola, uh-huh, en donde el lago de Chapala recuperó sus niveles, incluso el lago de Cuicheo, donde hasta hace 2 años todavía era posible verlo. Era posible, porque ahorita pasa ahorita uno por ahí y le da uno ganas de llorar. Estaba hace 10 años. Uh-huh. Que ese es un tema específico, cómo el nivel vamos a platicar de va bajando, ¿no? Uh-huh. Entonces, yo creo que sí hay que tener mucho cuidado cuando uno dice que va a ir guerra por el agua. Conflictos sí los hay, pero los ha habido históricamente. O sea, ¿tú crees, por ejemplo, que en la parte de la concientización de la gente, de las comunidades, qué deba hacerse en la conciencia con respecto del uso del agua? O sea, ¿tú sientes que no vamos a tener problemas de aquí a unos 30 años, 40 años? ¿Cuál es la visión? ¿Qué va a pasar? Uh-huh. ¿Qué va a pasar? ¿Y qué pasa también cuando se contraponen las políticas públicas con las realidades? Claro. Con la realidad. ¿Qué pasa en eso? ¿Qué piensas tú de eso? Miren, nosotros como dependencia estamos trabajando por lo menos en dos rubros. Una parte es la infraestructura, ¿no? La parte material. Otra parte es la educación. La parte de la infraestructura se refiere a incrementar la cobertura de agua potable, de alcantarillado y sobre todo la cobertura de saneamiento. Es donde estamos más atrasados. Estamos tratando del orden del 30% de las aguas residuales en el estado, de un promedio de 7.000 litros por segundo que se están generando. Es muy poco, muy muy poco lo que se está tratando en este momento. Por el otro lado está la parte de la educación, que es la más complicada. ¿Por qué? Porque hacer una planta de tratamiento nos puede llevar 2 años. Sin embargo, cuesta. Y bueno, pero es factible, independientemente. Bueno, la ciudad que más contamina el agua es Morelia. Tiene una planta de tratamiento que no trata el total de las aguas, pero tiene una capacidad para unos 1.200 litros por segundo, ¿no? Uh-huh. Está tratando las aguas, aún falta. Pero la parte más difícil es la parte de la concientización, ¿no? Uh-huh. En esa nosotros estamos tratando de involucrar, sobre todo con los niños, en talleres de cultura del agua. Se les muestra, por ejemplo, tenemos un amplio catálogo de tallercitos. Por ejemplo, el día martes, durante la celebración del Día Mundial del Medio Ambiente, se les mostró a los niños de primaria, en un amplio grupo, un taller que se llama Conoce tu Cuenca, en donde en una maqueta se les muestra una cuenca virgen y cómo poco a poco, con la intervención del hombre, se va degradando. Sin embargo, eso es un trabajo muy a largo plazo.
A veces en pláticas ahí con los compañeros y a partir de lecturas pensamos que en unos 15, 20 años quizás pueda tener resultados precisamente el trabajo de concientización. Eduardo, tú por ejemplo, que has trabajado y que han padecido todos estos de viva voz de la gente, el problema de pues de concientización, de hacer cambios de paradigmas, porque es complicado, la gente trae ya una forma de hacer las cosas y de repente llega alguien para intentar cambiar las cosas en beneficio de ellos mismos. ¿Cómo ustedes han visto esto y cómo han trabajado, cómo lo han hecho? Porque al final esto tiene que ser un trabajo integral, ¿no? Donde participan la sociedad, donde participan las instituciones gubernamentales, donde tiene que trabajar la academia. ¿Cómo ustedes han visto este trabajo conjunto? ¿Cómo lo han presentado? ¿Cuántas? Yo sé que hay muchas trabas. ¿Y cómo van? ¿Cómo ustedes evalúan este trabajo que están haciendo? ¿Cómo lo ven? Yo te podría decir que lo fundamental en esta concurrencia interinstitucional donde converge la institución pública, la institución privada, por ejemplo, la Fundación Gonzalo Río Arronte, donde converge la academia y la sociedad civil a través de las organizaciones de la sociedad civil o no gubernamentales, como también se las llama, por la negativa, ¿no? A veces el mayor problema es el tema de agendas. No es lo mismo la agenda de la institución de gobierno, que tiene un periodo limitado de 3-4 años en sus funciones, y su agenda está enfocada a cumplir su mandato, digamos, su objeto social en un periodo muy corto. La academia, que tiene el científico, digamos, no tiene tiempos. Él tiene que realizar su investigación y en realidad sus tiempos son mucho más laxos. El usuario o el beneficiario del agua que tiene urgencias inmediatas y la ONG operando en este contexto con recursos limitados. Siempre son limitados los recursos económicos en este aspecto. Claro, sí. Esta convergencia no siempre es fácil y a veces el gobierno en turno la hace más fácil o la hace más difícil. En esto podría decirte que, por ejemplo, una anécdota que nos podría ser gráfica. Tenemos un problema en un ejido que se llama Guadalupe Europeo, en el municipio de La Huacana, en una localidad en específico, Guadalupe Europeo, que es la localidad central de este ejido. El gobierno anterior, la comunidad nos expresa la necesidad de resolver el problema del agua. Nosotros inmediatamente empezamos a ver alternativas como cosecha de agua, presas, a ver qué podíamos hacer para resolver esta situación, y nos encontramos como última alternativa perforar, hacer una perforación de un pozo profundo, y para eso necesitamos la concurrencia del esfuerzo de SEAC para atender este tema. Tienen un geohidrólogo que es espectacular, que es Alfonso Ojeda, que conoce las entrañas de Michoacán profundamente, a más de 100 metros, digamos. Ahí es donde él gestiona, digamos, su trabajo a más de 100 metros. El geohidrólogo hace el estudio, identifica el problema, dice: a 150 metros hay agua en un lugar en específico. Se hacen las gestiones, se hace un proyecto y se envía la misma SEAC una perforación al lugar. Se hace la perforación, pero no se hace a 150, se hace a 130. El contrato es a 130 metros.
por problemas presupuestales de la gestión anterior, en vez de hacerlo a 130, realmente no cumplen el contrato, y en vez de hacerlo a 130, lo hacen a 100 metros. Y no encuentran agua. Encuentran agua, pero no la cantidad suficiente para atender el problema. A 150 era óptimo, a 130, como lo hacen, era lo posible, y a 100 metros, como lo hacen, es ya limitan el acceso al agua, el acceso al agua potable de una comunidad. Se toman todas las medidas, pero a la mera hora de hacer efectiva una necesidad, resolver una necesidad, se va achicando, digamos, en este camino. Entonces, sí, operamos en el marco del concurrencia interinstitucional, pero a la hora de hacer efectivo esto, empiezan a recortarse y no se hace lo que se debe de hacer, cómo se debe de hacer, sino cómo, cómo la agenda de la institución puede. Puede. Aquí pasa que, Francisco, las agendas se contraponen y hay veces de que no hay esa suficiencia de muchas cosas, ¿no? Uh-huh. Suficiencia de recursos, suficiencia de muchas cosas. ¿Qué hacen? ¿Qué pasa cuando por ejemplo está el punto de vista y dice, sabes que nosotros pedimos, hicimos todas las cosas en este tema tan sensible del agua que es vital? ¿Qué pasa ahí, por ejemplo? ¿Qué hacen ustedes en estas cosas, en este tipo de situaciones así? Bueno, retomando el ejemplo acá del compañero que yo no conozco físicamente dónde es, por favor, el pozo, pero... Es un ejemplo, vaya, ajá, es un ejemplo. Sí, pero también para tomar el ejemplo... Pero si lo equipan, está bueno. En este caso, no, de hecho, a mí el ingeniero Ojeda me comentó, porque él sí fue, creo, me parece, sí, pero no Alfonso Ojeda, sino Fernando Ojeda. Fernando Ojeda. Dos Ojedas ahí. Dice, no, lo que tenemos que hacer es resolver urgentemente ese problema. Hay que equiparlo. Desafortunadamente, como bien comentaba el compañero, los tiempos académicos se rebasan. Los tiempos académicos y los tiempos de gobierno no concuerdan. Los proyectos académicos a veces son de 2, 3, 4, 5 años. Hablo, no sé, de un proyecto de saneamiento en el en La Piedad, por ejemplo, que urgía ya porque la hacienda te exige que ejecutes o que ejerzas el recurso, ¿no? Si no, lo tienes que regresar. Dices, bueno, ¿para cuándo me lo entregas? No, pues en 2 meses, no, pero yo lo quiero ahorita ya, porque si no cuentas con proyecto ejecutivo, pero entonces se pierde ese recurso porque no, exactamente, no concuerdan los tiempos ni de gobierno federal, ni de gobierno, de hecho, ni siquiera de gobierno estatal, ni municipal, ni federal, y luego empatarlos con la academia o con las ONGs es muy, muy, muy difícil. Y los beneficiarios, aparte, ¿no? Porque para los beneficiarios es algo muy urgente. Claro. Muy, 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 muy urgente. Los académicos pueden llevar 3, 4, 5 años, ¿no? Si no los apuran más. Sí, es que no los apuran, ¿no? Porque además hay que ser sinceros. Entre más me tardo, más recursos recibo. Pero en cuanto a... Y nosotros tenemos la presión de la comunidad, ¿no? De que, pues yo queremos agua, estamos en las oficinas, van y protestan y todo lo demás. Entonces hay que ver cómo resolver todos esos problemas. Es, digamos, una parte de la gestión del agua que sí es muy sensible, pero que se va atendiendo poco a poco. Que se van haciendo. Se van atendiendo poco a poco. Y son muy benéficas las obras que ellos están haciendo, por ejemplo, la captación del agua de lluvia. Nosotros tuvimos la oportunidad de trabajar como gobierno del estado con la Fundación Gonzalo Riarronte en la cuenca del Lago de Pátzcuaro. En algunas regiones se implementó también la cosecha de agua de lluvia, ¿no? Uh-huh. Y los baños secos y las letrinas y los biodigestores. Sí, yo creo que aquí presentamos un problema que pasa en todas las dependencias. Yo por eso quería, no para confrontar ni mucho menos, pero sí, ¿qué pasa cuando alguien dice, mira, nosotros pedimos, hicimos, gestionamos, y entonces la institución dice, sí, estamos con todas las intenciones, pero por un problema de que no llegó de allá? Hay veces no es, entonces, yo creo que es importante el tema,
y más ahorita en estos tiempos electorales, que si por ahí algún de los múltiples candidatos nos escuchan, nos ven, que se tomen estos puntos sensibles, ¿no? Este tema que lo está señalando y de los candidatos, yo quiero señalar, sin estar en contra de ninguno de los candidatos, pero hay un candidato que está diciendo que va a bajar el precio del agua. Y es un candidato a presidente municipal. Uh-huh. Es una irresponsabilidad absoluta pensar en que bajar el costo del agua es una solución. No ser agresivo es estúpido. Uh-huh. Es irresponsable y debería de reflexionar en torno al problema del agua de otro modo. No es un problema de precio, obviamente no es un problema de precio, sino garantizar el líquido en todas las casas de una manera adecuada. Y a partir del aumento, del uso de la cantidad de agua, sí, ahí aumentar el precio del agua, garantizar una cantidad concreta que puede estar en alrededor de 200, 250 litros por persona por casa, y a partir de ahí pensar en aumentar el precio del agua, no bajarlo. Bajarlo es una irresponsabilidad. Esto que lo sacaste ahora pareció que era interesante decirlo. Es pertinente. Y quería decirte que hay un tema académico, que como lo señaló recién, pero hay instituciones académicas que están comprometidas con, por ejemplo, con Tierra Caliente, como el Centro de Investigaciones y Geografía Ambiental, que hay una cantidad de recursos humanos invertidos en la región. Ya no he tomado esto desde el problema del agua, desde el escritorio o desde el laboratorio de la institución académica. Ha mandado, por ejemplo, todo el laboratorio de agua y suelos del Centro de Investigaciones en Geografía Ambiental va a trabajar en capacitación y en monitoreo de calidad de agua en 1,000 kilómetros cuadrados de tierra caliente. Mm. 1,000 kilómetros cuadrados. Han capacitado alrededor de 150 monitores campesinos en el tema de calidad de agua. Esto es único a nivel nacional. Uh-huh. Y es entre las pocas experiencias a nivel mundial de una institución académica asociada con una organización de la sociedad civil que puede decirte un campesino de tierra caliente qué tipo de agua tiene, si tiene un agua dura, un agua blanda, si es un agua de calidad o es un agua de poca calidad. Un campesino de tierra caliente maneja los kits de Lamotte para calidad de agua en tierra caliente, asociado con una institución académica, poniendo por delante la agenda de los beneficiarios y no la agenda de la agenda del paper o del SNI. Pone por delante las necesidades del beneficiario. Cosa que muchas veces, y algunas, no voy a decir quiénes, pero algunas instituciones académicas ponen por delante el paper. Y su sueldo, como científico, en la publicación que le va a registrar el SNI. Así es. Ese es un tema para tratarlo en otro programa. Es un tema de educación. Sí, es increíble, ¿no? Es increíble. Uh-huh. Tantos académicos tan sobresalientes que se atoran en esta cuestión. Tanta cantidad de recursos invertidos. Y recursos invertidos para poder tener tu paper y hacer tu publicación y tener... Y quién sabe la utilidad. La utilidad y que ahí se quede y que no llegue a la gente, ¿no? Sí, yo creo que es más que, como tú comentabas hace un momento, más que confrontar, es de buscar lo que ahora llaman sinergia o ver qué se puede hacer conjuntamente. Ellos por su parte están haciendo un trabajo muy valioso. Nosotros también pugnamos porque las comunidades tengan agua en cantidad y calidad suficiente. Son
según las Naciones Unidas, según diversas instituciones, 250 litros más o menos, los que se necesitan. Hay que reconocer que en muchas zonas tienen mucho más agua, que es donde se dispendia. Desafortunadamente, cuando tenemos el recurso, lo gastamos, lo desperdiciamos, y donde están limitados es donde más se convierte en un recurso muy, muy, muy valioso. Y un tema controvertido que hace ratito tomábamos, muy importante, cuando se contrapone un programa con otro programa. Por ejemplo, los programas que de agricultura, muy sonados o muy platicados, la parte de promover la ganadería o de promover pastoreo, en donde se pide que se hagan, en donde se hacen, se cortan las parotas, ¿no? Cuando las parotas tienen una capacidad de recepción de agua importantísima, y entonces se van contraponiendo programas con otros programas en políticas y todo eso. Marx, el tema de dispendio de agua se da en las grandes ciudades. En el campo se protege, se cuida, la conciencia del agua está vívida. Que los nuevos emprendimientos inmobiliarios tengan como condición que tengan su propia planta de saneamiento de agua, que las casas tengan separación de los líquidos que conducen excretas humanas y las aguas grises, que tengan tratamiento de aguas grises los nuevos emprendimientos inmobiliarios, porque nos concentramos en el campo y no estamos mirando el uso que se le da y el mal uso que se le da en el uso urbano. Porque la culpa la tiene el campesino. Sí, desafortunadamente los habitantes de la ciudad desconocemos el origen del agua. Nosotros abrimos la llave. Y tenemos agua. Y hay agua. Y hay agua, ¿no? No tenemos esa conciencia de que el agua que estamos recibiendo viene de algún lado. Y quizás se la están quitando, quizás, a otros pobladores de una región lejana, cercana. Pero sí, no tenemos esa noción Nos quedan unos minutitos. ¿Qué concluyes tú? ¿Qué mensaje te gustaría dejar, Francisco, a la gente que nos está siguiendo aquí en el programa? ¿Qué concluimos del tema de la importancia de sacar ahorita a platicar este tema? Que a lo mejor puede sonar trillado, ¿no? Ay, el tema del agua, pero no. Está en muchas agendas, en muchas las listas. Pero ¿en qué se ha traducido? ¿Qué ha pasado? ¿Qué dejamos? Bueno, para el gobierno del estado es un tema fundamental. Es un tema transversal de todas las políticas públicas que debe de marcar el desarrollo del estado, ¿no? Se debe de seguir trabajando, sobre todo en la parte de la concientización. O sea, eso es ya no se puede dejar de lado, se debe de trabajar profundamente en esa parte. La parte de la infraestructura, mal que bien, se va a ir avanzando, creo yo, ¿no? Me refiero a plantas de tratamiento, a cobertura de agua potable y saneamiento. ¿No? ¿Bordos de agua? Bordos de agua, que en muchas ocasiones se ven como cuestiones que son malignas, pero no. Bien planeados, bien planificados, los bordos de agua y las pequeñas presas son muy benéficas para la población. Por ejemplo, en regiones como la de Tierra Caliente son muy benéficas. ¿Por qué? Porque pueden servir para recarga de mantos acuíferos, para la siembra de peces, lo cual trae aportaciones económicas para la población de la localidad, para poblaciones muy marginadas, ¿no? Uh-huh. El reservorio como hábitat de plantas y animales. Tiene muchos beneficios. Lo que están en contra muchos es las grandes presas, ¿no? Pero sí, los bordos son muy beneficios. ¿Tú qué dices, Plenamente de acuerdo con el planteo, el caudal ecológico, como se lo llama, tenerlo presente, y creo que la concurrencia de esfuerzos es la llave para encontrarle solución. Creo que este tema de la concurrencia del sector gubernamental no está ni y Conagua es autista muchas veces en el tema del agua, no mira, no ve, no concurre, no acuerda. Es como un papá rico que pone el dinero y no acuerda políticas
no acuerda políticas respecto al agua, con agua. Entonces nosotros creemos que la concurrencia de los esfuerzos, tanto federales, estatales, beneficiarios, academia y sociedad civil, es la llave para encontrarle la solución. Y así es el tema que tú, yo creo que aquí hay un punto muy importante que se planteó, la parte de los vacíos legales, la parte de los vacíos cuando se debe de procurar, cuando en las ciudades está, lo que bien tú dijiste, ¿no? Las ciudades son las que es el punto rojo con respecto del agua. ¿Qué pasa con todos los fraccionamientos que se están poniendo en todas las urbes? Tiene que haber, tienen que tener su planta tratadora, está en la ley, y que se haga, que se cumpla, que se hagan tantos fraccionamientos que estamos viendo, tantas disputas que aquí en Morelia vemos que hay, ¿no? Entre los de un lado y los del otro, ya construyen y hacen y hacen. Uh-huh. ¿Y qué pasa con todos los servicios que se requieren y en principal lo del agua? Yo creo que están las leyes, pero no se dice cómo, o sea, esa parte de cómo llevarlas, cómo aplicarlas, cómo hacerlas en un tema tan sensible, ¿no? Mira, Altozano, Altozano, como está propuesta como ciudad alterna de Morelia, ¿de dónde va a sacar el agua? Dice, bueno, está resuelto el problema, vamos a hacer pozos, vamos a... este emprendimiento se está gastando el agua de las generaciones futuras en condiciones de dispendio absoluta. Entonces, no solamente en la planta de tratamiento de líquidos cloacales del fraccionamiento, del nuevo fraccionamiento, sino el uso eficiente, la separación del agua gris del agua pluvial, el uso, el aprovechamiento intensivo del agua pluvial en las grandes ciudades se puede aprovechar perfectamente, es solamente una cuestión ingenieril, no concurre el problema ambiental. Pues es un tema bien interesante, es un tema que es importante platicarlo, comentarlo. Yo les agradezco muchísimo que hayan estado aquí acompañándonos en el programa. De verdad, puntos muy importantes. Debate, que es lo que queremos que se dé en el programa. Agradecerles y esperemos que pongamos un granito de arroz para la gente que nos está viendo en temas importantes, en temas que los que toman, insistimos y lo voy a seguir insistiendo, los tomadores de decisiones, que escuchen lo que los especialistas saben y lo que la gente siente y vive. Entonces, pues muchas gracias. Muchas gracias.